A ver, estas son algunas de las imágenes de esta escena. Ahí va, ojo. Ajá. ¿Eso es tuyo? No me lo contés. Yo te vi al día siguiente en un móvil en Buendía, Argentina. Y estabas junto al intendente, ¿no? Estabas ahí, habías ido a desmentir que eso no era cierto. Pero yo vi en tus ojos algo diferente. ¿Qué? Contame qué viste. No sé. Algo distinto. Yo sentía que lo que comunicaba tu boca no era lo mismo que comunicaban tus ojos. ¿Sueño? No, para nada. Era temprano, sueño. Bueno, a ver. Esto no es poniéndola de un lado o del lado de la muerte, como diciendo, no, es ella y ay, no, hay que castigarla. No, a ver, ¿qué estamos diciendo? Lo que yo quiero saber es que la reina sea sinceramente lo más honesta posible y me diga acá frente al público, sobre todo de la cera que te votó como su reina, porque viste que la sinceridad ante todo. Y cuando uno tiene que ver con las cosas, tiene que hacer cargo, porque no tiene nada de malo. Claro. Queremos que nos digas acá en el ciclo, ¿de gana con Gisela? Si la del video, sos vos, Flor. Sí, soy yo. ¡Bravo! Bien. La reina finalmente admitió interpreta ese video junto a otra compañera. Energizante para todo el mundo, vamos. Florencia dijo, lo dijo ayer, dice, Gisela, yo voy a hablar de todo, porque me parece que es momento de ser sincera, sinceramente con toda la gente, primero que me apoyó en la cera, la gente que también, y finalmente, era un trabajo, y yo lo que hice fue trabajar, a eso me dedicaba, con eso me ganaba mi plata en ese momento. Sí, ¿lo seguís haciendo? No lo sigo haciéndolo, por ahí la gente no entiende que uno... Porque una chica trabajando de promotora dice, se encierra en que es promotora y nada más. Yo curso una carrera universitaria, gracias a Dios me queda poco para recibirme. Mis compañeras que trabajan de lo mismo igual, o sea, no somos promotoras nada más, ¿sí? Somos promotoras, somos personas. No es que nos encierran en un círculo, esto es un trabajo como cualquier otro. Es una puesta en escena que se hace acá, se hace en todo el mundo. Y uno si le gusta, bien, lo ve. Si no le gusta, lamentablemente, es lo que hay. Hoy en día vivimos en un siglo XXI donde tenemos una mujer que es presidenta, que antes nunca jamás en la vida se hubiese visto. La verdad que las mujeres han crecido mucho y creo que la exposición también. ¿Por qué en un primer momento decidiste ocultarla? Porque la verdad que por ahí tenés muchas presiones y tenés que ver, no sos solamente vos y podés salir a decir, mira, esto es así porque tenés mucha gente atrás y tenés que respetar ciertas pautas que por ahí te ponen. ¿Qué complicaciones te trajo el video? Ninguna. ¿Con tu familia, por ejemplo? Nada. Ellos sabían perfectamente, estaban al tanto de cuál era tu trabajo y qué es lo que hacías. Tal cual. Sí. ¿Y te sentiste como demasiado expuesta en algún momento de todo lo que pasaba en Vendimia? Presionada por la misma gente, la prensa. Por ahí no, con la prensa yo siempre me llevé genial. Es más, hasta el día de hoy por ahí con ciertos periodistas nos llamamos y nos hablamos y nos contamos ciertas cosas. A mí la prensa yo nunca le voy a dar la espalda en esto porque nosotras la necesitamos en el momento que estábamos ahí porque mientras más prensa tenías la gente más te conocía. Sí, eso es cierto. Bien o mal, para una cosa o para otra siempre te sirve. Exacto. Porque es así. Pero no, la verdad que no me sentí en ningún momento expuesta para nada.